Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, chicos, ¿cómo están? Profesora, buenos días. Buenos días, Héctor, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Eso también, ¿ya desayunaste? Sí, profesora. Eso, bien. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Alexia. ¿De qué clase vienen? ¿Qué clase tuvieron antes de esa? Química, ¿qué tal estuvo la clase de química? ¿Estuvo buena? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Qué tal? Sí, ok. Oigan, les envié el sílabus al chat, ¿vale? Les envié sílabus y les envié plan de trabajo. Vamos a abrir el sílabus. Esta asignatura es transversal a metodología de la investigación, ¿vale? Entonces, bueno, es el mismo, la misma situación, pero vamos a ver. ¿Ya lo descargaron? Vale, ahí está, ¿se puede ver en pantalla? Sí, pero Perfecto, entonces vamos a leerlo, ¿vale? Es Instituto B del Bachillerato, campo disciplinar de las ciencias sociales, transversalidad con la asignatura de metodología de la investigación, disciplina. Introducción a la ciencia histórica, bloque 1, primer semestre, grupo A, situación de aprendizaje a la mala de tos. Necesito que la señorita Bello Apango me ayude a leer el objetivo, por favor. ¿desde dónde, profesora? El objetivo, por favor, señorita. Okay. El estudiante se reconocerá como un agente de conocimiento en un contexto social donde adquiere y usa aprendizajes, a partir de los cuales desarrollará competencias que le permitan diseñar proyectos con una metodología científica sobre problemas, situaciones y fenómenos sociales, naturales, tecnológicos, a fin de comprender las principales problemáticas sociales que enfrenta el país y proponer posibles soluciones. Vale, ahora cuéntanos, señorita, ¿cuál es el objetivo de esta asignatura para este primer bloque? Pues tener conocimiento y aprendizaje sobre este tema para proponer soluciones y no volver a hacerlo o algo así. Ese es el objetivo, entonces sí, es así, para proponer posibles soluciones a problemas que tiene el país, ¿vale? Si estamos de acuerdo todos. Muchas gracias, señorita. La situación de aprendizaje la alcanzamos a leer ayer en metodología, ¿sale? Lo que no alcanzamos a hacer fue a responder todas las preguntas. Así que, por favor, vamos a ver. Sofía Adel, ¿me ayudas a responder la pregunta 4? Sí, Miss. ¿Considerarías que la prevención es mejor que la reacción ante fenómenos naturales?
Ayúdame con la respuesta, por favor. Sí, ambas. Siento que tener como un plan para ti, para tal situación es muy importante, porque al menos como que ya tienes una idea de qué hacer en caso de que, por ejemplo, en esta situación de que el temblor. Y sí, siento que sí es importante. Y no es como que sea mejor, pero sí ayuda a la reacción ante este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque con la prevención, como ya había dicho, que es como que te preparas, o al menos como que tienes la base de qué podrías hacer en caso de que tiemble o que, no sé, en otra situación, como incendios o robos o situaciones peligrosas. Okay, vale. Entonces, ¿puede ayudar? No es mejor, pero puede ayudar. Sí. Ok, vale, muchas gracias, señorita Sofía. Alexia, ¿tú qué opinas de la pregunta 4? Mejor, ayúdame con la respuesta de la pregunta 4 también. Alexia. Ok, ¿todos me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Sí. Sí, claro. Ok. Señorita Alexia, acércate un poco más al módem. Quizá pudiera ser ese el problema. Acércate un poquito al módem. Quizá puedas escuchar mejor así, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Pablo, ¿me ayudas con la lectura y la respuesta de las 5, por favor? Sí, Miss, solo un momento, por favor. Okay. Okay, díganos, señor. Pablo. Es que no quiero abrir mi sílabus. No, pero no lo puedes ver en la pantalla. No, creo que mi sílabus. Ok, bueno, te leo la pregunta y tú me ayudas con la respuesta, ¿vale? Dice 5. En una situación como la descrita, ¿ayudarías a personas que necesitan tu apoyo? ¿De qué manera? Bueno, si realmente es prudente ayudar, la verdad sí lo haría. Por ejemplo, como en la historia relatada se cuenta que pues el niño ayudó a su compañera porque estaba enyesada, creo. Entonces, pues si realmente necesitan un apoyo porque no puedan hacerlo o porque estén histéricos o porque se priven, pues sí habría que ayudar. O al menos yo lo haría. ¿Y cómo lo harías, Pablo? ¿Mande mis? ¿Cómo lo harías? Pues por ejemplo,
Si una persona se priva o se queda quieta, pues tratar como de jalarlo o hacerlo como que salga del trance, no sé. Okay, bien, eso. Una manera de ayudar, señor Pablo, también es decir, tranquilos, no se asusten, ¿vale? En situaciones de emergencia, el instinto de supervivencia es brutal. Entonces, siempre se agradece a aquel que conserva la cabeza en frío y dice, hey, tranquilos, ¿vale? Sí, tenemos un asunto de emergencia, pero no se paniquen. ¿Sí? ¿No lo cree, señor Pablo? ¿Manemis? ¿No lo cree usted así, Pablo? Sí, bueno, siento que los compañeros también podrían como mantener la calma si ven que todos los demás están calmados. Exactamente. Exactamente. Muchas gracias, Pablo. A usted, mis gracias. Okay. Oigan, oigan, ¿me escuchan? Jimmy. Sí. Sí, Miss. Ok. Igual Alondra, si quieres salte de la sesión y vuelva a entrar, ¿vale? Tanto Alondra como Alexia, salgan de la sesión y vuelvan a entrar. A lo mejor les carga más rápido el audio, ¿vale? Ok, vamos con... Omar Santiago, ¿me ayudas con las 6, por favor? Sí. Seis. ¿Consideras que el sismo de 2017 que vivimos en el estado de Puebla podría ser analizado desde la perspectiva de las distintas ciencias sociales? ¿Me ayuda respondiendo, señor? Pues. Yo digo que sí, pero. Ajá, yo digo que sí, pero. Oye, Santiago, ¿sabes Ande. cuáles son las ciencias sociales? Ahí, había varias, ¿no? Pero no me acuerdo bien. Una. Ay, la antropología, sí era una, ¿no? Eso. Sí, era una. Ok. Bueno, no, no te preocupes, no se preocupen, ¿vale? Para eso tienen esta asignatura, para que descubran, porque posiblemente la secundaria no. Bueno, no posiblemente. En secundaria está este nivel, pues no lo ven, ¿vale? Entonces aquí van a saber un poco sobre las distintas ciencias sociales, ¿vale? Por supuesto, nos vamos a adentrar en la historia, pero antes de meternos directo a la historia, vamos a hablar sobre ciencias sociales. Sale Santiago, así que no te preocupes, aquí vas a conocerlas, ¿va? Vale, muchas gracias, joven. Vamos a ver. Las 7. Isabela Marín, ¿me ayudas leyendo y respondiendo las 7, por favor? Sí, Miss. Va. ¿De qué manera las redes sociales podrían ayudar en una situación de desastre natural? Podría ser difundiendo la información y creando un, ¿cómo se llama? Una página de apoyo y donaciones. Oye, ¿cuántos años tenías cuando sucedió el del 2017? No me acuerdo, Miss, pero iba como, creo que por sexto o quinto de primaria. Uy, chiquita.
Ok, bueno, en ese momento lo que hacía en las redes sociales era decir en dónde faltaba agua, ¿no? Es decir, alguien decía, no sé, falta agua en Coyoacán, en la calle tal, esquina con tal. Entonces ahí se volcaba la gente a llevar botellas de agua. O decían, ya se acabaron las palas, se rompieron. ¿Quién puede donar? Necesitamos palas en, no sé, X lugar de Ciudad de México. Y entonces iban, se sabía dónde se necesitaban ciertas cosas y llegaban, ¿no? Que necesitaban lámparas para seguir excavando y buscando a las personas. Entonces decían que necesitaban ciertas cosas, ¿no? O cuando a los perritos de rescate se les acabaron las botas, creo que nada más llevaban como juego para cada animal, y se les acabaron las botas, entonces dijeron que iban a detenerse hasta que llegaban botas nuevas, y lo que hicieron muchas veterinarias de Ciudad de México fue donar zapatitos para los perros a través de redes sociales. Entonces, ese fue un gran ejemplo, ¿no ven, chicos? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, igual experiencia no la tienen en ese sentido, pero las redes son una buena, muy buena manera de comunicación en momentos de estos, ¿vale? Muchas gracias, Isabela. Luego vamos a ver quién más está. Naomi, Itzel, ¿me ayudas con la 8? Por favor. Voy. Va. ¿Cuáles son las diferencias entre los fenómenos naturales y los fenómenos sociales? Ah, creo que los sociales los provoca la gente y los naturales son los que se provocan solos, o sea, creo, bueno, no sé. ¿Tú ya habías tenido ciencias sociales, clases de ciencias sociales? Sí, en primero de secundaria. Órale. Vale, ok, bueno, aquí lo vas a recordar, ¿vale? Bien, señorita mía, ¿usted qué opina respecto a la 8? ¿Cuáles son las diferencias entre los fenómenos sociales y los naturales? Bueno, creo que mira, no está. Ok, vamos con la última pregunta. Alondra, ¿me ayudas con la 9, por favor? Alondra, ¿me ayudas con la 9? Gracias.
Esperamos a Londra. Creo que sí, porque por ejemplo, si hay un monumento histórico y se destruye, ese monumento histórico y se destruye, eso podría afectar a la comunidad. Ajá, ok. Vale, pues. Entonces continuamos con el sílabus. Gracias, Alondra. Bien. Mi evaluación se divide 40-60, ¿vale? El 40 es saber ser y convivir, ¿va? 10% participación activa, 10% responsabilidad, 10% asistencia, ¿vale? Y 10% respeto. 10% cada uno y sumados nos dan 40%, ¿vale? Participación activa. Necesito que participes. Por favor, es la manera, sobre todo en estas clases en las que no te voy a tener acá, es la manera que yo tengo para saber si el conocimiento quedó en ti, ¿vale? Entonces necesito que participes para saber si lo mismo, ¿vale? Responsabilidad, por ejemplo, entra que seas puntual al entrar a tus clases, que entregues tus tareas, tus actividades en tiempo y forma, que respondas lo que te pregunte, ¿vale? En asistencia, bueno, que seas puntual al estar en tus clases y que no te pierdas ninguna, y cuando te pierdas una, sea porque tienes, no sé, una causa de fuerza mayor que esté justificando tu falta, ¿vale? Y te pido respeto. El 10% equivale al respeto y en el respeto, por supuesto, entra que te comportes durante la sesión, que respetes a tus compañeros y a mí, pero también equivale a que participes, a que respetes la clase preparada para ti, a que respetes que la clase fue preparada para ti y para tus compañeros, ¿vale? El otro 60% equivale a saber, conocer y hacer. Y eso es para las actividades, ¿vale? Para las actividades tenemos 60%, son 4 sesiones. Por lo tanto, son 4 actividades. Dividida ese 60% entre las 4 actividades, equivale a 15, ¿sale? Son 4 actividades, esas 4 actividades equivalen al 60%, ¿vale? Si tu tarea es excelente, tienes 10. Si tu tarea es buena, tendrás 8. Si tu tarea es deficiente, tendrás 6. Puedes llegar al 4, al 2, incluso al 0, ¿vale? En cada sesión, en cada plan de trabajo, va a venir una tablita con los requerimientos de cada actividad. Te sugiero que cuando vayas a hacerla, vayas a esa tablita para que cheques lo que te estoy pidiendo y puedas llegar al 10 sin mayor problema, ¿vale? ¿Tienes dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? No, perfecto. Gracias, Gabriel. Gracias, Sofía. Ok, entonces vamos. Aquí está.
Son, en la sesión 1 vamos a ver más allá del sentido común, la importancia del conocimiento científico, ¿sale? Para la sociedad, la complejidad y mutabilidad del ser humano y por tanto de los fenómenos sociales, el sentido común del conocimiento, que es el conocimiento científico y su importancia para la sociedad. La realidad social es compleja y cambiante. Como seres sociales es importante estudiar científicamente la realidad. La actividad para hoy, ¿vale? Es un collage digital en equipo de los fenómenos sociales. Collage digital en equipo de los fenómenos sociales, ¿vale? Collage digital en equipo de los fenómenos sociales. Son... De una vez les doy el equipo al que vamos a pertenecer, ¿vale? ¿Vale? Sí. De una vez les doy el equipo del collage para que hagan el collage digital de hoy. ¿Vale? Equipo 1, Adel Ruiz Sofía, Bello Apango Guadalupe, Bustamante Cruz Gabriel, Capilla Mendoza Orlando. Equipo 1, ¿vale? Adel Ruiz, Bello Apango, Bustamante Cruz, Capilla Mendoza. Equipo 2, Domínguez Ochoa, Espinal Islas, Guerrero Suárez, Hernández Landa. Equipo 2, Domínguez Ochoa, Espinal Islas, Guerrero Suárez, Hernández Landa. Equipo 3, Hernández Álvarez, Jiménez López, Marín Pumarino, Martínez Sánchez. Equipo 3, Hernández Álvarez, perdón, Jiménez López, Martín Pumarino, Martínez Sánchez. ¿Vale? Equipo 4, Navarro Trujillo, Ponce Espinal, Romero Montes, Rodríguez Lima, Sosa Cervantes. Equipo 4, Navarro Trujillo, Ponce Espinal, Romero Montes, Rodríguez Lima y Sosa Cervantes. ¿Vale? ¿Tienes dudas? ¿Alguien tendrá alguna duda, alguna pregunta? El collage lo hacemos en Jamboard. Ajá, sí, háganlo en Jamboard, esta papita, ¿sale? No se compliquen, está muy fácil, lo que sí es importante es que participen todos. Si alguno de tus compañeros no se conecta y no participa, bueno, cuando termines en el collage, pones los nombres, de quienes sí participaron, ¿vale? Tampoco necesito que se desgasten por estar buscando a alguno de los chicos que posiblemente esté haciendo otras actividades, ¿vale? Vale, entonces ya está, ya tiene un equipo, ¿vale? Vámonos con la semana 2. Las diversas facetas de lo social, particularidades de las ciencias sociales respecto a las naturales y a las formales. Puntos de encuentro de estas ramas del conocimiento. Las particularidades de las ciencias naturales, sociales y formales, la aplicación del conocimiento científico en la vida diaria, tiene un impacto en el desarrollo social y su relación con los recursos naturales. Actividad 2. Mapa mental digital en equipo de los campos de estudio de las ciencias sociales más importantes. ¿Vale? Eso es para la siguiente semana. Mapa mental digital en equipo de los campos de estudio de las ciencias sociales más importantes. Es el mismo equipo, así se quedan, ¿vale? Equipo 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Semana 3, la objetividad y la verdad de la investigación científica, las particularidades de las ciencias naturales, sociales y formales, la aplicación del conocimiento científico en la vida diaria, tiene un impacto en el desarrollo social y su relación con los recursos naturales, el campo de los métodos de estudio de las ciencias sociales más importantes, ¿vale? Actividad 3, presentación en equipo de tres diapositivas
en presentaciones de Google sobre la aplicación del conocimiento científico en la vida diaria, ¿vale? Son solamente tres diapositivas, una de portada, las otras dos con información, igual este equipo, el mismo equipo que les acabo de dar. Luego, en la semana 4, veremos la importancia de la interdisciplinariedad para entender a las sociedades actuales, para incidir sobre su desarrollo y las ciencias sociales ante algunos de los grandes retos que plantean las sociedades del siglo XXI. Y en esta actividad será un texto de dos cuartillas en documentos de Google, hecho en equipo, sobre cómo las ciencias sociales afrontan y dan soluciones al racismo, al terrorismo, al clasismo, a la violencia y al machismo. ¿Vale? Puede ser que les recomiendo yo que elijan uno de estos temas para abordar, porque si se abordan todos, va a ser muy complejo. Yo les sugiero que elijan racismo, terrorismo, clasismo, violencia o machismo, ¿vale? Y que se enfoquen en eso, en ese problema, ¿vale? Igual es el equipo, ¿va? En la quinta semana vamos a tener la sesión de conclusión de temas y evaluación y trabajo en la ficha Constrúyete. Resolvemos dudas, revisamos evaluaciones, cotejamos con la plataforma y llenamos la hoja de formato de seguimiento. En la semana 6 es la entrega de evaluaciones y tutoría. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos? ¿Tienen duda, chicos? Miss, yo estoy teniendo unos problemas con mi internet. ¿Me puede repetir mi equipo? Es que solo escuché que soy el cuarto equipo. Del cuarto equipo, pues. Navarro Trujillo, ¿verdad? Sí, Navarro mis. Trujillo, Ponce Espinal, Omar Santiago, Romero Montes, Dana Fernanda, Rodríguez Lima, Yareli Maday y Sosa Cervantes, Mía Abigail. ¿Sí? Sí, mis. Vale, ese es su equipo, señor. Ok, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Podría repetirme el mío igual? Es que dígame apellido, señorita. Soy el segundo equipo. Ok, repito todos los equipos porque creo que todos los internet de sus casas están fallando, ¿verdad? Bien, equipo 1, Adel Ruiz, Bello Apango, Bustamante Cruz, Capilla Mendoza. Ese fue el equipo 1. Adel Ruiz, Bello Apango, Bustamante Cruz, Capilla Mendoza. Equipo 2, Domínguez Ochoa Alondra, Espinal Islas, Naomi Itzel, Guerrero Suárez, Héctor Gael, Hernández Landa, Shirley Lorelli, ¿vale? Equipo 2, Domínguez Ochoa Alondra, Isabela, Espinal Islas, Naomi Itzel, Guerrero Suárez, Héctor Gael, Hernández Landa, Shirley Lorelli. Vamos con el equipo 3, Hernández Álvarez Dante, Jiménez López, Eric Yael, Marín Pumarino, Isabela, Martínez Sánchez, Alexia. Equipo 3, Hernández Álvarez Dante, Jiménez López, Eric, Marín Pumarino, Isabela, Martínez Sánchez, Alexia. ¿Sale? Equipo 4, Navarro Trujillo Pablo, Ponce Espinal Omar, Romero Montes Dana, Rodríguez Lima Yareli, Sosa Cervantes Mía. Equipo 4, Navarro Trujillo Pablo, Ponce Espinal Omar, Romero Montes Dana, Rodríguez Lima Yareli, Sosa Cervantes Mía. ¿Sale? ¿Estamos bien? ¿Ya? Sí, mis. Órale. Vaya, está. Van a trabajar ese primer bloque así en esos equipos, ¿vale? Si alguien no... es imposible de localizar, o es muy complejo de localizar, hagan el equipo, ¿vale? Y ya más tarde, la persona que no fue localizada, bueno, tendrá que platicar conmigo para saber qué pasó ahí, ¿vale? Bien, este bloque, este cuadrito, esta tablita la vamos a llenar al final del bloque, ¿sale? Y acá abajo dice nombre y firma del alumno, nombre y firma del padre o tutor, ¿vale? Necesito, por favor, que le digas a tu tutor, no sé si es tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu abuelita, tu tía, tu tío, quien sea tu tutor, necesito, ¿vale? Que le enseñes este
Sí, la voz. Que le digas, mira, tutor, no sé, quien sea, ese es mi sílabus de la materia de introducción a la ciencia histórica, esto es lo que vamos a ver en el bloque, así me van a calificar, ¿vale? Estas son las actividades que voy a hacer en cada una de las 4 semanas y que te lo firme una vez que le explicaste cómo te voy a calificar, ¿vale? Lo imprimes, por favor, porque al final del bloque vamos a llenar ese cuadrito y eso lo vas a pegar en tu libreta. Entonces, por favor, tenlo impreso para que no te agarre prisas, para que no tengamos problemas, ¿sale? ¿Tienes dudas o preguntas? Sí, señor. Sí, señor, por favor, todo. Cuando tenga espacio, todavía tiene tiempo, ¿vale? Son 4 semanas, pero vaya haciendo su agenda para que no le agarren las prisas, ¿va? No hay dudas, ¿verdad? Miss, ¿y ahorita cómo empezamos a hacer el collage? Se ponen de acuerdo, pero ahorita todavía no podemos empezar a hacer el collage, ¿vale? Tenemos que leer el plan de trabajo y tenemos que ver la sesión, ¿sale? Ah, ok, Miss, gracias. Vale, no se asuste, todavía no. Ok. Vamos ya entonces con el plan de trabajo. Ok, el plan de trabajo. Introducción a la ciencia histórica. Mi nombre es María Sol Valdivia Rosas, modalidad presencial en línea, sesión síncrona. Fecha de sesión 7 de septiembre de 2021, duración 90 minutos. Tema del sentido común del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento científico y su importancia para la sociedad? Objetivo, explicar la influencia del conocimiento científico en la sociedad. Actividades, lee el plan de trabajo. Lectura del reglamento de convivencia virtual. Participa en clase. Recuerda que es un indicador de conocimiento adquirido. Realiza una revisión rápida para asegurarte de que tienes a la mano todo lo que ocuparás en clase. Desarrollo. Introducción del tema por parte de tu profesora. Participa en la construcción de la lluvia de ideas que verás en el pizarrón. Respeta las participaciones de tus compañeros. De lo visto en el pizarrón, haz apuntes en tu libreta. Tómale una fotografía. Cierre. Responde las siguientes preguntas. Esas preguntas las vas a responder en tu libreta, ¿vale? ¿Qué es el conocimiento científico? ¿De qué manera aplico el conocimiento científico en mi vida? 2. Realizo el collage digital en equipo de los fenómenos sociales. En ese archivo, cada uno de los integrantes agregará la fotografía de sus apuntes. El collage debe tener el nombre de los integrantes del equipo. Comparten el archivo con el drive de todos los integrantes y luego colocas el link de tu documento en la plataforma Educar, ¿vale? Son 4 de 4 a 5 integrantes por equipo, ¿vale? Los 4 o 5 van a compartir el link. Es un mismo link para todos, por favor, ¿vale? Todos lo van a tener en el Drive, pero es un solo link, ¿vale? Ustedes eligen el link de quién, ¿va? ¿Tienen dudas o preguntas? Miss, ¿podría repetir lo último? Se me trabó. Ok, lo último es, realiza un collage digital en equipo de los fenómenos sociales. En ese archivo, es decir, en el Jamboard, la primera hoja va a ser de tu collage. En la segunda hoja vas a pegar, por favor, las fotografías de los apuntes de todo tu equipo, ¿sale? Todo tu equipo debe de pasar las fotografías de los apuntes. Van a compartir ese archivo entre todos los integrantes, en el Drive de todos los integrantes, sacas el link y un solo link lo mandas a la plataforma, ¿vale? Cada integrante del equipo va a subir el link, va a ser el mismo, ¿sale? Es el mismo link, pero cada integrante del equipo lo va a subir para cerciorar que cumplieron con la tarea, ¿vale? ¿Quedamos claros? Sí, gracias.
Okay. Missy, ¿cómo abrimos el Jamboard y bueno, se meten todos los integrantes? Compartes el archivo. Abres el Jamboard, le pones compartir y entonces agregas a todos los correos de tus integrantes del equipo, le das en editar y cada uno desde su celular puede irle agregando. Ok, mis gracias. ¿Sale? De nada. Ok. ¿Cómo me pongo de acuerdo con los participantes de mi equipo? Justo ahorita que estás en el chat, que te den su correo, ¿no? Que te den el correo, porque con el correo es como van a acceder al Jamboard. Entonces, que escriban su correo en el chat. Ajá. Okay. Pongan ¿El todos sus correos. institucional? El institucional, claro. ¿Sale? Pongan los correos en el chat y ya van checando quién es equipo 1, quién pertenece al 2, quién pertenece al 3. ¿Vale? Ok. Producto, tienen hasta las 23:55 de hoy para enviarme la actividad, ¿vale? ¿Quieren sacar el 10? Necesito que tenga participación en la actividad digital, es decir, quiero que su nombre aparezca en la actividad, ¿vale? Dos, que cumpla con los elementos necesarios, congruencia con lo solicitado, entregado en tiempo y forma, limpieza y excelente presentación. Si cumplen con estos puntos, tendrán el 10. ¿Vale? Si falla, tendrá 9, 8, perdónenme. Para el 8 necesito participación en la actividad digital que cumpla con los elementos necesarios, congruencia con lo solicitado, entregado en tiempo y forma. ¿Vale? Si fallan con uno de estos, sacan 6. Para el 6 pido participación en la actividad digital, congruencia con lo solicitado, entregado en tiempo y forma. ¿Vale? El producto es un collage digital en equipo de los fenómenos sociales. ¿Va? Herramientas de apoyo. Cuando dice que cumpla con los elementos necesarios, ¿vale? Debe ser sobre fenómenos sociales. Si ustedes meten un fenómeno natural o que no sea social, va a estar mal esa actividad, ¿vale? Ok. Herramientas de apoyo. Si no puedes subir, si todavía tienes problemas para subir actividades a Educap que no le sabes, te dejo ese link, el primero. Es un tutorial de cómo subir las actividades, ¿vale? Abajo te dejo dos links más. Sobre información, con información sobre lo que veremos hoy. Y abajo te dejo la ficha de uno de los libros donde te pudieras basar para esta asignatura. ¿Vale? ¿Tienes dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas? Yomis, ¿cómo dijo que podía compartir el Jamboard con mis compañeros? Donde dice compartir, señor. Ah, perdón, gracias. Ahí le pica usted, dele clic en compartir, agrega los correos de sus compañeros, que ya deben de estar precargados, están en el mismo grupo, ¿sale? Y lo pone como editor, los pone como editor, ¿sale? Editor, y ya con eso lo va a compartir, ¿vale? Ok, reglamento de convivencia virtual. Las sesiones síncronas son para ser exclusivo de los alumnos y alumnas del grado que corresponda y para tratar temas académicos. Por respeto a la clase, procura llegar de manera puntual a tu sesión. Busca un espacio adecuado para tomar tus clases, libre de ruido o u otros distractores con el fin de mejorar tu aprendizaje. En esta nueva modalidad de trabajo solicitamos trabajar de manera colaborativa. Recuerda que si asistes a la escuela es importante no retirar el cubrebocas y lavar tus manos constantemente. Si acudes de manera presencial, podrás utilizar tu dispositivo móvil solo con manos libres. El uso del dispositivo móvil se limita única y exclusivamente a las actividades académicas. En el caso de que se contravenga esta disposición, serás acreedor a una sanción. Antes de escribir una duda, pregunta inquietud, lee con detalle el plan de trabajo. Recuerda realizar tus actividades personales dentro del tiempo designado. A los recesos, comer, levantarte, sanitario. Cuida tu vocabulario. Las ideas e intervención de todos los participantes deberán ser con respeto.
De lo contrario, serás enviado a una sala de espera. Solo se responderán dudas del tema del curso. No se admiten dudas de clases o temas vistos con anterioridad. Este es el reglamento. ¿Tienen alguna duda? No, ok. Bien. Entonces empecemos. 2, 10, 15. Oigan, ¿qué creen que sea el conocimiento científico? ¿Alguien sabe qué es el conocimiento científico? ¿Alguien sabe qué es el conocimiento científico? Mis, si solo dos de todo mi equipo mandaron correo, ¿solo trabajo con esos dos? Sí, equipo 4. ¿Quiénes son? Es Omar, Dana, Yareli, Mía y yo, Pablo. Ajá. Pero solo Mía y Omar mandaron correo. Ok, bueno, señorita Ana Fernández, señorita Yareli, por favor comuníquense con su equipo 4, con Navarro, Trujillo, con Ponce Espinal y con Sosa Cervantes, ¿vale? Para que puedan entrar a la actividad, ¿vale? En caso de que no tengan el mensaje, bueno, ustedes me lo mandan con los integrantes que participaron, ¿vale? ¿Sí, señor Pablo? Mande mis, es que tengo un poco mal en internet. Ok, que en caso de que no se contacten, ustedes me lo mandan con los integrantes que participaron. Ok. ¿Sale? Mis gracias. De nada. Vale, oigan, ¿qué creen que sea el conocimiento científico? ¿Qué creen que es el conocimiento científico? Recuerden que esto es parte de la participación, ¿eh? Es conocimiento, pero basado en, puede ser en un artículo, en una divulgación científica, me imagino, ¿no? Ajá. ¿En divulgación? Bien. Ajá. Desconocimiento. Divulgación científica. Ajá. ¿Qué más puede ser el conocimiento científico? Ramas de la ciencia, dice el señor Gabriel. Ok, sí. Divulgación científica que viene de ramas de la ciencia, ramas de la ciencia. Okay. ¿No? Conocimiento que tiene, que se obtiene mediante un tal método. Ajá, vale. Se obtiene por método. Todos los conocimientos se obtienen por métodos, ¿vale? Todos. Se obtiene por método científico. ¿Sale? Incluso el conocimiento que no es científico tiene un método. Toda la vida tiene un método. ¿Sale, señorita? Ok. Pero el conocimiento científico se obtiene por el método científico. ¿Ok? Va, bien. El conocimiento científico está
vista basado en la comprobación. Comprobación, ¿sale? ¿Sí se entiende? Comprobación, ¿sale? Esto, una vez que se comprueba, nos lleva a la verdad, ¿sale? Entonces, nos lleva a la verdad. Por lo tanto, el conocimiento científico no es una creencia, no es una idea que quien quita, un churro, ¿vale? Sino es un conocimiento que se basó en la comprobación a través del método científico. Una vez comprobado, se acepta como la verdad. Si no ha sido comprobado, no puede ser conocimiento científico. ¿Sale? No puede ser. ¿Vale? Viene de las ramas de la ciencia, pero son muchas ciencias, ¿vale? No, la ciencia nada más son las duras como, no sé, la química, la física, no. También hablamos de la psicología, la pedagogía, ¿vale? Si no ha sido comprobado, no puede ser conocimiento científico. A través de la comprobación, mediante el método científico se llega a la verdad, ¿vale? Atrás del conocimiento científico está la verdad. ¿Sí? ¿Tienen dudas? ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? No. Okay. Bien, vamos a ver. Señorita Guadalupe, ¿me ayuda por favor a explicarnos qué es el conocimiento científico? De lo que usted entendió. Es en sí como una teoría, porque desde algún artículo, libro, cualquier información, de ahí se da una teoría y pues de ahí se da el conocimiento, bueno, a lo que entendía. Se verifica y ahí ya se da una conclusión. Exactamente. Oye, ¿qué conocimiento científico conoces? Uno. No sé, cualquier hecho histórico, como no sé, el descubrimiento de América o algo así. ¿Y por qué son? No, porque es científico. Entonces, no, la verdad, ni idea. Ok. El descubrimiento de América sí es un conocimiento científico. ¿Vale? Fue comprobado, la historia ya comprobó que un día un tipo llamado
Cristóbal Colón iba a la India y que se nortea. Era tan buen navegante que se perdió el don y terminó en América y descubre, bueno, no descubre, se encuentra, se topa con este continente, ¿vale? La historia, la sociología, la antropología, ¿vale? Ya se encargaron de verificar, de comprobar a través del método científico que sí es verdad que un día llegó Cristóbal Colón a estas tierras. Bueno, no a México, sino a las Américas. ¿Sí estás de acuerdo, señorita Bello? Sí. ¿Vale? El método científico en realidad está más, conocimiento científico, perdón, está más enraizado en nosotros de lo que creemos. ¿Vale? ¿Tienes alguna duda? No. ¿No? Órale, va. Gracias. Vamos a ver. Señor Bustamante, ¿qué conocimiento científico tiene usted? Que si no tomo agua durante mucho tiempo, ¿me deshidrato? Eso, ¿por qué? ¿Por qué es conocimiento científico? Porque ya está comprobado por científico. Bueno, eso es de salud. Por las ciencias de la salud. Ajá. Eso, señor, súper bien. Oiga, ¿tiene dudas sobre qué es el conocimiento científico? No. No, eso, muy bien. Bien. Señorita Alexia, cuéntenos, ¿qué conocimiento científico sabe usted? Cuando las ballenas están en su época de apareamiento, los machos sueltan un total de 80 kilos de semen para que cuando la hembra pase por el mar, la impregnen con su descendencia. Ok, vale. ¿Y esto por qué es conocimiento científico? Porque ya está bueno, los biólogos lo dicen, bueno, comprobado por biología. Ah, ándele, recuerden, se basa en la comprobación mediante el método científico para llegar a la verdad, ¿vale? Se dan por hechos, se da por hecho alguna hipótesis, ¿no? Por ejemplo, la distancia que hay de la Tierra a Marte, se basa en una hipótesis, pero todo nos hace pensar que es así como hipotéticamente lo decimos. Y eso es conocimiento científico. Hay excepciones como esta, ¿no? Hay excepciones como, por ejemplo, cuando decimos de qué está hecho el Sol. Es una hipótesis, no lo hemos comprobado precisamente, perfectamente. Son hipótesis que caben en el conocimiento científico, ¿vale? Pese a que no han sido comprobadas, pero son muy poquitas esas hipótesis, ¿vale? Ok, va. Oigan, pregunto yo, ¿el conocimiento científico es importante en nuestra sociedad? Sí, dice el señor Bustamante. Chicos, sí. Necesito que participen. Sí, ¿por qué? Mucho. A ver, Dante, cuéntanos, ¿por qué es mucho? Pues no sé, pero bueno, o sea, yo creo que el conocimiento científico es importante para poder explicar ciertas, ¿cómo se podría decir? Actitudes que tiene la naturaleza o ciertos desastres naturales, y con esos conocimientos científicos podrían saber la razón de por qué se comporta así. Eso, bien, señor. Miren. Muy bien, Dante. El conocimiento científico es importante de individuo a individuo
porque lo hace más crítico, ¿sale? Lo contrario al conocimiento científico, por ejemplo, lo contrario al conocimiento científico sería, por ejemplo, las creencias, ¿vale? Si nosotros todavía viviéramos creyendo en este concepto, no tendríamos certeza del mundo, ¿sale? Si estuviéramos en las creencias, nosotros creeríamos que cae un rayo porque el Dios que habita en el cielo se enojó y dijo, órale, ya estoy cansado de ustedes, quizás nos manda un rayo, ¿vale? A través de la creencia creeríamos eso, que hay un ser divino que habita ahí y que lanza algo muy enojado y por eso cae el rayo en la tierra. El conocimiento científico, por el contrario, nos explica que es energía contenida, que se divide en tres partes, el relámpago, el rayo y el trueno, ¿no? Y que viene con una energía que provoca incandescencia, ¿vale? Se puede explicar a través de la comprobación del método científico que nos lleva a la verdad. Bien distinto de lo contrario al conocimiento científico, ¿vale? Que un ser sobrenatural y todopoderoso se enoje, ¿vale? ¿Qué pasa con la sociedad? La gente que tiene mayor conocimiento científico tiene mayor comprensión del entorno y por lo tanto puede dar mayores soluciones a problemas sociales, ¿vale? Entre más conocimiento científico se tenga, este basado en la verdad, mayor comprensión del entorno se tiene, mayor contexto, mayor entendimiento de la realidad y entonces puede aportar más a solucionar distintos problemas sociales. ¿Ustedes están de acuerdo con eso o no? ¿Sí o no, muchachos? Sí, mis. Sí. Ok. Papita, vamos a verlo así. En la India, antes de que se les desbordara este asunto de la pandemia, había un señor en uno de los tantos mercados que hay ahí, con un cantarito, o sea, ni siquiera una cubeta, era como un cantarito, ¿no? Con un líquido que revolvía y revolvía, y él decía que era la cura del COVID. Entonces lo estaba vendiendo a la gente, y la gente, en lugar de irse a vacunar, iba con este hombre a comprarle no sé cuánto, qué cantidad de ese líquido que era la cura del COVID, ¿no? Esto era una creencia, ¿va? Después, la gente creía más en este hombre que tenía un cantarito, sabrá de Dios que tenía ese líquido, ¿sale? Que en la vacuna, ¿vale? La vacuna comprobada mediante el método científico que nos lleva a la verdad. Es decir, a través de la vacuna hay una solución para que si se llega a contagiar, no sea tan grave el caso, ¿vale? Entonces la gente prefirió irse con el señor este que estaba vendiendo un líquido mágico que ponerse la vacuna, porque en la India tenían vacunas, no se las ponían, se estaban caducando, ¿vale? ¿Y qué pasó después? Vino la variante Delta. Si no, es la Delta, la de la India. Delta. Vino la variante Delta. ¿Vale? Porque la gente, no es cierto, no, no es de vacunas, es de acá. La gente carecía del suficiente conocimiento científico y tenía más creencias, ¿vale? Por lo tanto, como no tenía suficiente conocimiento científico, no entendía el contexto, la realidad y la verdad que estaba viviendo y prefirió creer en esto. Y como no se vacunaron, porque sabrá Dios de qué estaba hecha la vacuna, sabrá Dios qué les iba a pasar, ¿vale? Terminaron con una mutación del virus. ¿No? Y nos dieron al mundo una nueva variante, la variante Delta, que llegó a México en la tercera ola y está matando. O sea, imagínense, de un pueblo, de un país, de un lugar,
que no tuvo el suficiente conocimiento científico, que se creyó mentiras, evitó la vacuna, se muta el virus, y el virus ahora ya está alrededor del mundo y es letal con ganas. ¿Sale? ¿Quedó claro por qué es importante el conocimiento científico? Fue pregunta, ¿quedó claro? Sí. Ok, voy a borrar, chicos. ¿Va? Voy a borrar. Ok, mientras vayan diciendo, ¿qué es un fenómeno? ¿Qué es un fenómeno, chicos? Ok. Un fenómeno es un suceso, algo fuera de lo normal. Ajá, exacto. Algo anormal. Es un suceso que se percibe a través de nuestros sentidos. ¿Vale? Anótenlo. Un fenómeno es un suceso que se percibe a través de nuestros sentidos. El fenómeno suele ser una ruptura con la cotidianidad. ¿Sale? El fenómeno suele aparecer como algo distinto a lo cotidiano, a la normalidad, ¿vale? ¿Va? Es algo cotidiano. Ahora, tenemos en este momento fenómenos naturales y fenómenos sociales, ¿vale? ¿Vale? Los naturales suceden como resultado de los procesos de la naturaleza. ¿Vale? Y los sociales suceden como resultado de un grupo de personas que posiblemente va creciendo. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ahora, cuéntenme. ¿Sí, todo bien? ¿Queda claro que es un fenómeno social y uno natural? Uno natural, por ejemplo, es cuando explota un volcán. ¿Sale? Un fenómeno natural, por ejemplo, es la muerte. La muerte natural, ¿no? Y el nacimiento. Los nacimientos son fenómenos naturales, ¿vale? Un fenómeno social es un asesinato, ¿vale? A diferencia de las muertes. Un asesinato es un fenómeno social porque es producido por dentro de un grupo de personas. De un grupo de personas suceden y dentro de la sociedad. ¿Vale? Un fenómeno social también puede ser producido por una sola persona, pero tiene que suceder dentro de la sociedad. ¿Vale? Oigan, cuéntenme. ¿Me dan un ejemplo de fenómeno social? La migración. Eso. ¿Por qué? Pues porque está impactando socialmente, ¿no?
Ajá. Oye, pero la migración no también pudiera ser fenómeno natural. No, porque está causado por personas. También la migración, hay migración de mariposas monarca, por ejemplo. Ah, bueno, sí, pero hablando de ay, ya me perdí. Ajá, vamos, 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 si puedes. Es migración humana, ¿vale? Okay. ¿Vale? Bien. Oye, ¿y me das un fenómeno natural? Un tsunami. Migración humana. Tsunami, ¿verdad? Tsunami, ok, va. Aquí me dicen incendios forestales. ¿Todos los incendios forestales son fenómenos naturales? Cuéntenme. No. La mayoría de los incendios forestales suceden por como fenómeno social. Gente que se va a acampar y deja restos de fogata, de cigarro, de lo que sea. No apaga bien el fuego y crece. O que llevan botellas de vidrio, las dejan y la luz del sol al refractar quema el pasto, ¿vale? Es complicado que un incendio forestal sea natural. Tendría que haber demasiado calor o que un rayo caiga en un árbol muy, muy seco para que prenda fuego. ¿Vale? Maremoto. Bien. Ajá. Tsunami. Va. Oigan, otro fenómeno social. ¿Qué puede ser? Fuga de cerebros. A ver, cuéntanos eso de fuga de cerebros. Creo que así se llamaba, no estoy muy segura, no estoy del todo segura, pero se llama cuando las personas que tienen un alto intelecto escapan de su país o se van a otro país. Por ejemplo, acá en México, algunos chicos inteligentes se van a Estados Unidos porque acá no hay tanta educación y no se les da una oportunidad. En cambio, en Estados Unidos se les da mejores oportunidades. Ok, ¿y eso por qué es un fenómeno? Porque, bueno, es un fenómeno social, porque varios niños se mudan a otro país, por lo tanto, dejan aparte del país afectado, lo dejan sin cerebros o personas inteligentes que puedan ayudar a prosperar. Ok, vale, bien. Gracias, señorita. Tendencias es social. A ver, cuénteme eso, señor, no le entendí. Porque pues alguien hace algo y pues ven que está gracioso o interesante y muchas más personas lo repiten y lo repiten así durante un tiempo. Okay, tendencia, ¿cómo me dijo? Tendencias. Pero las tendencias existen en el sentido humano antes de esto que usted me explica. ¿Sería tendencias en redes? También. ¿Vale? Porque tendencia es algo existente. Ah, utiliza la palabra tendencia para explicar esto que está sucediendo, pero existía desde antes, ¿vale? Tendencia en redes, claro, es un fenómeno. ¿Está claro? ¿Tienen dudas respecto a esto, chicos? La democracia. Bien. Naturalmente, como animales, el que manda debería ser el líder, que sería el más fuerte, ni siquiera el más inteligente, sino el más fuerte. Pero gracias a la evolución, sí, la democracia queda aquí.
Ok, no hay dudas. Pueden empezar entonces a hacer su jamboard, chicos. Pueden empezar a hacer su jamboard. Voy a dividirlos. ¿Vale? Aguántenme. Son grupos. Cuatro. Ok. Asignamos equipo 1. Hotel. No está Guadalupe, ¿verdad? Luego, justamente. Píllame los arancos. Marami, primero se la acepto. Fernández Landa. Tres. ¿Dónde es Álvarez Dante? Ok, se van al subgrupo, ¿vale? Los mando ya por equipo, chicos. Hola Omar Santiago, ¿estás solo, verdad? ¿No están tus compañeros? Omar Santiago, ¿me oyes? Ah, ya, ya llegó Pablo. Ok, vale, pónganse de acuerdo entonces. Sí. Hagan el trabajo ya para que no se lleven nada a casa. Sí, sí, sí. Va.
Tenemos hasta las 10:55, chicos, ¿vale? Para estar en equipo. Tenemos hasta las 10:55 para estar en equipo, chicos. Tenemos hasta las 10:55 para estar en equipo, chicos. Tenemos hasta las 10:55 para estar en equipo, ¿vale? No se compliquen tanto, entreguen la actividad, entreguenla bien, pero no se compliquen tanto, ¿vale? Sí, profa. Vale, denle, denle.
No estuvieron todos los compañeros de sus respectivos equipos, ¿verdad? No, profa, nada más somos tres en el... No, en el sí, mis. Ok, pero bueno, ¿lo hicieron? ¿Lo adelantaron? Sí. Eso, vale, entonces solo recuerden, se comparten entre ustedes el link, ¿vale? Eligen uno para que me... un link para que me lo envíen, pero lo suben todos los integrantes del equipo y entonces dicen, equipo 1, 2 puntos y pegas el link, ¿vale? Equipo 2, 2 puntos y pegas el link. Equipo 3, 2 puntos y pegas el link, ¿vale? Todos deben subir el link. Voy a pasar lista, chicos, mándenme. ¿Y si en este caso no trabajaron todos los del equipo? Solo lo compartes con quienes trabajaron. El link okay. Y los van a compartir en el Drive, ¿vale? Es decir, les vas a compartir. Entonces, tú, que eres el dueño del archivo, puedes eliminar a quien asignaste y no participó o no asignaste a quien no te contestó, ¿vale? Ok, Miss. El Drive para mandárselo está en el plan de trabajo, ¿verdad? No, no, no. Tú compartes entre ustedes, ¿vale? Luego le das, guardas el archivo y buscas la opción compartir y le pones... Bueno, pues espérame. No, espérame, espérame, espérame. Por ejemplo, este archivo, ¿vale? Le das, aquí le doy clic derecho y lo voy a poner en compartir o en obtener enlace, ¿sale? Ahí me va a aparecer como restringido, le doy la opción cualquier persona con el enlace, ¿sale? Ya cualquier persona con el enlace, es decir, yo puedo verlo sin problemas, le doy copiar enlace, hecho. Ese link que copiaste es el que me vas a poner en la plataforma. ¿Sale? Así. Okay, no vas a llegar a mis compañeros que trabajaron. Exactamente. Y recuerda que el trabajo debe de tener nombre de todos los integrantes, todos los que participamos. Ok, mis, gracias. ¿Sale? Ok, paso lista, chicos. Es Adel Ruiz. Presente. Gracias. Bello Apango. Presente. Gracias. Capilla Mendoza. Capilla Mendoza. Domínguez Ochoa. Domínguez Ochoa. Bustamante. Presente. Gracias, joven. Espinal. Islas. De. Gracias. Guerrero Suárez. Presente. Gracias. Señor Guerrero Suárez, hoy no participaste. ¿Vale? Sí, mis. Hernández Landa. Presente. Hernández Álvarez. Presente, maestra. Gracias, joven. Jiménez López. Jiménez López. Marín Pumarino. Presente. Gracias. Martínez Sánchez. Martínez Sánchez. Presente. Gracias. Navarro Trujillo. Presente. Gracias, Ponce Espinal. Presente. Gracias, Romero Montes. Romero Montes, Rodríguez Lima. Rodríguez Lima, Sosa Cervantes. Sosa Cervantes. Ok. Tengan una excelente jornada escolar, chicos. Hasta luego. Adiós.